cerca de 100 maestros asistieron por segunda ocasión a este local del Comité de Empresa de la Compañía Azucarera Valdés para expresar su deseo de alcanzar tu título académico que nos habilite para continuar en el ejercicio de la docencia. En la reunión estuvo la máster Yesenia Cárdenas, vicerrectora académica de la UNEMI, para escuchar el pedido de los asistentes. El examen complexivo es un examen, una compilación de todo el contenido de lo que se ve en una determinada carrera. Está habilitado para todos los egresados de las universidades, porque desde 5 o 10 años atrás. Sin embargo, existe una transitoria que los egresados de más de 10 años, ahora hasta el 15 de noviembre, puedan también rendir el examen complexivo. La universidad está totalmente abierta a todas estas corrientes para que logren su título. Por supuesto, nuestra aspiración es más grande, porque queremos que toda la parte educativa o todas las personas que están en el medio de educación puedan obtener su título y puedan conseguir una mejor posición laboral. Ávidos de conseguir sus títulos académicos, los maestros expresaron cada uno de sus casos que fueron motivo para no obtener el título del tercer nivel. El máster Félix Chenche, decano de la unidad semipresencial de la UNEMI, augura que los más de 600 maestros, luego de cumplir con los exámenes y demás exigencias reglamentarias, puedan obtener su título en la UNEMI. Como usted ve aquí, este conglomerado, aquí casi hay más de 100 personas. Tenemos conocimiento que hay alrededor de más de 600 personas las que hemos más o menos ubicado, que tendrían que son egresados, otros que tienen título de segunda enseñanza, otros que les falta una o dos materias a aprobar en quinto año. ¿Cuál es el mecanismo de este máster? Bueno, para los egresados, someterse al examen complexivo. Para los otros, vamos a hacer, así sea lo imposible, para lograr que cambie el estatus de las carreras a vigente para que puedan entrar a homologar los estudios que tienen. Es decir, la universidad está prestando todas las posibilidades para que ellos puedan finalmente titular. Efectivamente, la universidad tiene un compromiso con el pueblo de Milagro. Estamos a través de lo que es la vinculación con la colectividad, estamos tratando de ayudar a todas las personas que tienen que ver con la universidad. Luego de esta segunda reunión, los maestros que aún no tienen su título académico se marcharon optimistas de lograrlo. Vicente Peso, Telemilagro.